El tren se ha detenido en un tiempo dormido y quieto. Es el tiempo de la memoria, de la espera. Dice mamá que pronto volveremos a esta tierra donde mi ombligo fue enterrado, donde canta la chicharra de mañana y las flores nunca mueren. Hola amigos y amigas, mi nombre es Bruno Segura y quisiera hacerles una pregunta. ¿Conocen la lengua originaria Tuntzai? Lo más probable es que sí, pero por el nombre de mixteco. Es, digamos, traducir la palabra mixteco al idioma mixteco y es Tuntzai. El libro que les quiero recomendar el día de hoy es este, titulado Tikushika o El Tren, nada más que en Tuntzai, como les acabo de comentar. Aunque la traducción literal al español, si lo buscan, digamos, en algún diccionario de traductor, sería gusano de fierro. Pero hay que tomar en cuenta que las lenguas originarias no tienen una palabra específica para los inventos actuales, así que hay que utilizar la metáfora. Este libro está escrito por Nadia López García e ilustrado por Cuauhtémoc Huetzca. El ilustrador Cuauhtémoc Huetzca eligió la técnica del carboncillo, porque así es la técnica que utilizó para estas ilustraciones, por dos situaciones. Cuando Nadia le envió sus poemas para que generara las ilustraciones, él enseguida se enamoró de los poemas, pero sobre todo se remontó a su infancia. Y haciendo pruebas de color para ver cómo tal vez podían verse mejor las ilustraciones, recordó que cuando él era pequeño, en el pueblo en el que nació, solo había una televisión en todo el pueblo. Entonces, era de una señora y tenía que pedirle permiso para ir a ver sus caricaturas y las veía en blanco y negro. Entonces, eso decidió en parte, pero también que el tren siempre va dejando a su paso carbón. Creo que eso fue bastante decisivo para la técnica. Nadia López García fue ganadora del Premio Nacional de la Juventud en 2018 y ha ganado muchos otros premios por otros libros que he escrito. Y estoy aquí porque es un libro que detona muchos sentimientos y muchas reflexiones, porque toma como eje principal el tren como medio de migración. Entonces, saqué muchas reflexiones sobre esto, ya verán por qué. Para las personas que se van en busca de sus sueños, el tren puede significar el camino por el cual, al otro lado de esta vía que parecería interminable, está un lugar, un camino que te pueda ayudar a construir estos sueños. Y en el camino se van encontrando con muchas vías más, caminos que pueden tomar para cumplir los sueños. Y en el proceso de cumplir sus sueños, empiezan a añorar su lugar de origen, el lugar de donde vienen. Y los sueños los trasladan como si fuera un tren compuesto de sueños al lugar de donde vienen. Para las personas que se quedan y ven al familiar irse, el tren y sus vías significan el camino por el que se fue este ser querido. También el doloroso adiós que tuvieron que decir, esta despedida, porque esta otra persona decidió irse para lograr sus sueños. También representa una flamita de esperanza de que algún día regrese y que regrese bien. Y en todo esto, en esta situación, está latente siempre la amenaza del olvido. Como dice un poema, nos hará frente, pero la venceremos. ¿Pero de qué forma? Pues recordando de lo que estamos hechos, que estamos hechos de la tierra en la que crecimos, del aire que respiramos, de donde venimos, del agua que nos permite estar aquí hoy en día. Y eso nos permite recordar de dónde venimos sin perdernos. Esos sueños que nos regresan a ese lugar donde, como dice uno de los poemas, donde está enterrado nuestro ombligo, va a ser nuestra guía, nuestra brújula también para cumplir los sueños por los que nos fuimos de este lugar. Y
Este es un gran libro que te va llevando por el maravilloso mundo de la poesía y acompañada de unas ilustraciones que te van a ayudar a conectar muchísimo con el tema. Un tema que, la verdad, los invito a que exploren más y que consigan este libro de Editorial Alma Día, escrito por Nadia López García e ilustrado por Cuauhtémoc Bestia. Ahora, también, de hecho, se volvió un libro del Rincón, así que tal vez lo pueden encontrar tanto en Editorial Alma Día como en los libros del Rincón. Yo soy Bruno Segura y nos vemos próximamente aquí, en Bolimateando, el despertar de la curiosidad. ¡Hasta la próxima! Thank you.